En unos días va a ocurrir algo impresionante que si entiendes la profundidad de lo que te voy a decir, esto puede cambiar tu vida 180 grados para bien si Dios quiere. Vamos a empezar con una historia. Sobre esta historia nos vamos a basar para explicarte lo que te quiero contar de lo que va a pasar en unos pocos días, si Dios quiere. Una vez, un rey muy famoso y muy grande, muy amado, decidió contratar a un orfebre, al mejor artesano de toda su área, de toda su comarca, para construir una copa, una hermosa copa, para ser utilizada en sus banquetes reales. Por lo tanto, todos los ayudantes del rey comenzaron a hacer una búsqueda, una pesquisa muy, muy profunda, dónde se encuentra ese orfebre tan profesional. Buscaron, encontraron gente excelente, pero no le cerraba, esto, lo otro, hasta que encontraron a alguien que realmente quedaron sorprendidos de la profesionalidad de esta persona. ¿Qué orfebrería tenía? Impresionante. Por lo tanto, citan a este orfebre al palacio y le explican cuál es la labor. Obviamente el orfebre está totalmente entusiasmado y le pregunta cuánto tiempo tengo. Dice, le preguntan a él al orfebre, ¿cuánto piensas tú que necesitas para hacer una obra de arte, es decir, una copa real, pero que sea la copa real más bella del mundo? El orfebre piensa, le dice, voy a tener presupuesto para eso, lo que necesites, las piedras preciosas que quieras, el material que quieres, oro, lo que quieras, simplemente cuánto tiempo demorarás. El orfebre en unos minutos hace un cálculo y dice, yo creo que en un par de meses puedo realmente hacer un trabajo fuera de serie. Humildemente, creo que realmente puedo hacer un trabajo, a mi entender, excelente. Dicen, ¿sabes lo qué? Vamos a preguntarle al rey. Van al rey, le preguntan cuánto tiempo. Dice, no, quiero darle más tiempo. Vamos a darle un año. Un año. Un año, pero que haga algo excelente. Excelente. Van al orfebre y le dicen, mire, el rey dijo que usted tiene un año entero para realmente hacer algo, una obra de arte que sea fuera de serie, realmente fuera de serie. Dice, ¿un año? Sí, por supuesto. Dice, mire, ahora le vamos a dar el presupuesto que usted necesita, obviamente, y dinero para usted, obviamente, por su trabajo, por supuesto. Y usted, con eso, tranquilamente, vaya trabajando, un año tiene para volver con la copa. Este orfebre recibe ese presupuesto tan grande, realmente queda anonadado por la cantidad de dinero que recibió, y va a su casa, y realmente hace el plan, pero su yetzerá, decimos en hebreo, su inclinación por el mal lo empieza a hacer tambalear y lo lleva a lugares no muy buenos. Comienza a hacer una travesía por el mundo, comenzar a gastarse todo el dinero en forma totalmente despojada de toda lógica y ética. Es decir, un desastre lo que hace. Pero, ¿qué pasó? Un mes antes, esta persona reflexiona y dice, wow, ¿dónde estoy? Esto, el otro, uy, tengo que hacer una copa, ¿qué día estoy? ¿Qué mes estoy? Se da cuenta que está un mes antes de la fecha en la cual tiene que entrar la copa. Ahora, ¿qué pasó? Empieza a contar el dinero que le queda, y le quedaba dinero, pero en relación a lo que había recibido, un porcentaje mínimo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Empezó a reflexionar, se fue, meditó y tuvo una decisión. Dice, yo no me voy a dar por vencido. Voy a hacer una copa excelente, pero ¿qué? Pequeña. La copa que tenía planeada hacer, una copa gigante, la voy a hacer en una escala mucho más pequeña, piedras pequeñas, pero la artesanía va a ser excelente. Y se pone a trabajar noche y día, día y noche, noche y día, día y noche, hasta que de repente, realmente, una hora antes del plazo, llega al palacio con una copa en una caja pequeña, y esa caja pequeña en otra caja más grande, y así llega con una caja gigante y una copa pequeña. Llega, en cierto aspecto, con dos sentimientos encontrados, un sentimiento con mucho dolor, de alguna forma, por no hacer lo que tenía planeado hacer,
Y otro sentimiento de un poco de orgullo profesional, porque realmente había hecho una copa excelente en pequeño. Por lo tanto, llega con la super caja, los encargados de recibirlo le hicieron una fiesta. ¡Wow! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Qué caja, qué copa seguramente tiene! Bueno, sí, bueno. El rey quiere hablar con usted. Muy bien, cómo no. Por supuesto, es un honor. Y el rey lo hace pasar a un comedor real, un lugar increíble. Y esta persona entra un poco dubitativo, con esa gran caja en la mano. Y el rey le dice, bueno, me encantaría ver su obra de arte, orfebre querido. El orfebre abre la caja, primera grande, y luego la pequeña, y después la más pequeña, y después la más pequeña, hasta llegar a la más pequeña, saca esa mini copa, esa copa tan pequeñita, y se la da al rey. El rey era alguien muy inteligente, muy perceptivo. La miró, la observó, dijo, realmente increíble. Ahora, quizás no fuimos claros con usted, pero la idea era que yo tenga una copa para los banquetes reales. Una copa grande, importante. Piense, si recibo otro rey, y el otro rey me ve tomando vino de una copa tan pequeña, no es mucho honor para el reino. Hay que realmente mostrarle todos los detalles que tiene, que realmente son impresionantes. Realmente, tengo que reconocer, es impresionante. Pero es muy pequeña. Me gustaría que me cuente. El rey tenía mucha percepción, dijo, me gustaría que me cuente. ¿Qué pasó? Esta persona, este orfebre, era alguien realmente, era honesto, y abre su corazón y dice, rey, tengo que sincerarme con usted. Realmente la cantidad de dinero que usted me dio, que ustedes me dieron, me mareó, me confundió. Me llevó a lugares que nunca había estado. Viajé por el mundo y llegué a lugares muy oscuros, muy negativos, donde la ética no existía, donde lamentablemente me arrepiento. Pero hace un mes, recapacité y entendí el gran error el que había hecho y pensé lo siguiente, yo amo a mi rey, usted es mi rey, es verdad que vivo lejos desde el reinado, pero usted es mi rey, yo a usted lo amo y lo estimo muchísimo y yo estoy seguro que usted me va a estimar a mí si realmente le abro mi corazón. Y pensé lo siguiente, yo voy a hacer el trabajo, la orfebrería más profesional que pueda hacer en mi vida. Ahora, ¿qué? En pequeño, ¿qué puedo hacer? El dinero que tengo, lo que me quedó, es muy pequeño. Pero voy a hacer el encaje, la piedra puesta en una distancia perfecta, equilibrada, y con la combinación de colores. Y voy a hacer una línea así, y un dibujo así. Y voy a hacer un círculo acá, y esto acá. Y el rey va a recapacitar, va a ver, va a pensar, va a reflexionar lo que yo hice, y va a valorar lo que yo hice. Y va a ver el potencial que yo tengo. Es decir, el rey no se va a quedar en lo que va a ver a nivel explícito, por decir una forma. No va a ver solo la copita pequeña. Va a ver, wow, si con el dinero que le quedó hizo esta copa en pequeño, ¿cuánto potencial tiene? ¿Cuánta fuerza tiene? ¿Cuánto amor me tiene? ¿Cuánta estima me tiene? ¿Cuán sincero es conmigo? Así es lo que pensé. Muy bien, el rey con mucho cariño se sonrió, obviamente, le agradeció su honestidad y recibió con mucho cariño su copa. Obviamente se transformó en el orfebre del reinado. Esta es la moraleja. Ahora, vamos a ir a lo que te conté al principio. Aquí hay algo impresionante que si tú lo entiendes, te puede cambiar la vida. En unos pocos días van a pasar dos grandes fechas. Hay varias fechas en el calendario judío. Pero hay dos grandes fechas. La primera fecha es el 25 del mes de Elul, que es el mes en el que estamos actualmente. El 25 del mes de Elul es el día en que Dios comenzó la creación del mundo. Unos días después, hay dos días impresionantes, que es lo que llama en hebreo Rosh Hashaná, la cabeza del año, el año nuevo judío, que es la creación del primer hombre, Adam Arishon. Adán Bejabá, Adán y Eva, Adán Arishón, el primer hombre, fue creado el sexto día de la creación. Esos son los dos días de Rosh Hashaná, es lo que se llama el año nuevo judío.
Ahora, ¿por qué? Tú puedes preguntarte, ¿y eso a mí en qué me cambia? ¿Qué es relevante para mí? ¿El comienzo de la creación del año? ¿De la creación del mundo? ¿El año nuevo judío? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si eres judío o no eres judío, ¿qué tiene que ver conmigo? Escucha esto impresionante. Primero, hay que saber que las fechas judías, el calendario judío, no es un calendario que Dios nos permita con fechas aleatorias. Lo que llama, nosotros en el castellano, lo llamo lo que es espirales en el tiempo. Es decir, cada fecha judía, por ejemplo, vamos a decir Rosh Hashaná, cabeza del año. La cabeza del año es el día que Dios creó al ser humano, a Adán, Adán Arishón, el primer hombre. La energía de ese día es la energía de que tú puedes ser creado nuevamente, como una nueva creación. Te puedes transformar 180 grados. No es un día, hoy de cada momento uno realmente puede renovarse, por supuesto. Pero hay días que tienen una segulá, si no hay, pero segulá es como un tesoro espiritual muy especial que realmente puedes aprovechar esa ola. Si hablamos en la moraleja de surfear sobre una ola, puedes agarrarte de esa ola y surfear ese momento, conectarte con la energía de ese punto energético y renovarte impresionantemente. Es impresionante. Puedes transformarte en otra persona. Seguramente tienes trancas espirituales o emocionales o financieras, económicas. En lo que sea, esas trancas pueden desanudarse, puedes rehacerte. Es impresionante. Alguien puede estar años en terapia tratando de desanudar un problema emocional que tiene. El día de Rosh Hashaná, hablando con Dios, abriendo su corazón, puede ser otra persona, un ser nuevo totalmente. Es impresionante. ¿Cuántas terapias te puedes ahorrar? Tiempo y dinero. Y sufrimiento espiritual y emocional. ¿Cuánto te puedes ahorrar si sabes este dato? Creación del mundo. La energía de creación. Creación. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Es el primer versículo de la Torah. En un comienzo Dios creó los cielos y la tierra. La creación de los cielos y de la tierra. ¿Por qué digo espirales espirituales, espirales en el tiempo? Porque piensa una espiral. Una espiral que va subiendo. Hay un punto que conecta sobre cada círculo. Es un punto que se conecta. Año a año, ese punto vuelve a darse. Esa energía espiritual se vuelve a dar. Por lo tanto, si tú eres consciente de esa energía espiritual y te conectas con eso, la fuerza espiritual que puedes recibir es infinita. Es impresionante. Por lo tanto, te digo que tan importante conectarte con estas fechas tan especiales, y ahora vamos a hablar más en profundidad qué significa todo esto. ¿Y qué tiene que ver con este cuento, con esta moraleja que te di? Estamos en el mes de Elul. El mes de Elul es el mes, se dice en hebreo, Hodesh Arrahamim Veaselijot. Es el mes de la misericordia y del perdón divino. Es decir, Dios da un mes entero para prepararse espiritualmente, emocionalmente, para llegar al gran día que es Rosh Hashaná, que es el día del juicio divino. Ese es otro aspecto de lo que es Rosh Hashaná. Es el día del juicio divino en el cual Dios, de una forma, básicamente, juzga a su creación, a toda la creación. Es el día del juicio divino. Ahora vamos a hablar qué significa esto. ¿Y qué tiene que ver de relevante para ti? ¿Y qué fuerza puedes adquirir de esta información? Es decir, Dios piensa, diferenciando infinitas veces, así como una empresa al final de año quiere hacer una evaluación anual de su estado contable, financiero, activos, pasivos, qué inversiones hacer, qué inversiones hizo, qué fue exitoso, dónde fue un exitoso, qué filial tiene más éxito, qué filial tiene menos éxito, dónde hay trancas en el sistema de la empresa. Es decir, una evaluación. Dónde, a quién fortalecer, que, cómo ayudar a un jefe de ventas, cómo ayudar, cómo motivar, todo tipo de evaluaciones, diferenciando, pero para entender, hay una evaluación, es importante evaluar para saber cómo mejorar. Así Dios, en forma metafórica, Dios hace una evaluación de su creación en el final de año y comienzo de año. En realidad sería más, ciertamente, obviamente es el comienzo de año. Se llama Rosh Hashaná. Rosh es cabeza,
Shana es año, es la cabeza del año. ¿Y por qué cabeza del año? Por el comienzo y no el final del año. Es muy importante. Obviamente todo va unido. Final y comienzo unidos, como un círculo. Obviamente, no es que está desconectado, está conectado. Pero el Rosh Hashanah, el año nuevo judío, no es al final del año, sino es en el comienzo del año. ¿Y qué información te tiene que dar esto? Es en hebreo así. Akol olech ahar ha-rosh. Todo sigue a la cabeza. Es decir, todo sigue según el comienzo. Lo que es, como la expresión conocida es, hay que empezar con el pie derecho. Hay que empezar bien un proceso, con el pie derecho, con fuerza. Es decir, así, dependiendo de cómo es tu comienzo de año, en cierto aspecto va a determinar cómo va a seguir todo tu año. Obviamente no hay que preocuparse, ponerse nervioso, uno puede tener altercados, subidas, bajadas, no hay que ponerse nervioso con esta información, obviamente. Todo lo que te quiero dar es fuerza y motivación, pero hay que saber que el comienzo de año, Rosh Hashanah, que es Aleph y Bet del mes de Tishrei, que es el próximo mes. Aleph es primero, Bet es el segundo día de Tishrei. Son los dos días de Rosh Hashanah, en el cual, dijimos, es el comienzo del año, es muy importante. Todo el año, por supuesto, y todo el año uno puede mejorar. Obviamente, todo lo que estoy diciendo es como el énfasis. Hay días que tienen una fuerza espiritual impresionante, pero cada instante de tu vida, cada momento del año, siempre Dios te ama y te espera, obviamente, no es solamente días puntuales en el año, pero hay días que están más, se llama en hebreo segulá, tiene como un tesoro espiritual muy especial, que ese tesoro se da en forma muy muy especial en Rosh Hashanah, y también hoy, en el mes de Elul, en el mes en el que estamos ahora, que es el último mes del año previo a Tishrei, es un mes entero de Rahamim y Silhot, de misericordia y el perdón divino, que Dios está más cerca nuestro. Se le llama en hebreo Hamelech Basadeh, el rey está en el Sadeh, en el campo. Piensa, y ahora vamos a ir a la moraleja que te hablé en un comienzo, que es así. Piensa, todo el año, alguien que quiere hablar con el rey, tiene que pedir una cita y pasar de una antecámara a otra antecámara y hablar con el ayudante, es decir, hacer muchos procesos para llegar a hablar con el rey, si puede hablar con el rey. Eso durante todo el año. Pero hay días que el rey dice, no, ¿saben lo qué? Yo voy a bajar al campo, tú eres granjero, tú trabajas en una oficina, tú trabajas colectando naranjas, yo voy a ir y los voy a visitar personalmente. No vengan al rey, al reinado, no se preocupen, yo voy a ir y quiero ver cómo es tu familia, y quiero ver cómo es tu trabajo, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Eso es el mes de Elul. Así que si volvemos a la moraleja del principio, cuando esta persona, el orfebre, se despierta un mes antes, dice así. Durante todo el año me equivoqué. Me equivoqué, lo reconozco, me equivoqué. Fui allá. Lamentablemente hoy, si pudiera haber decidido atrás, sería otra historia totalmente diferente. Pero me queda un mes antes de hablar con el rey. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir desperdiciando la vida, que Dios nos lo permita? No, voy a hacer con lo que tengo lo mejor. Y el rey va a ver mi potencial. Va a ver cuánto yo lo amo, cuánto esfuerzo hago y cuánto potencial tengo. Poner, como el ejemplo que dijimos, poner la piedra acá y el color este que combina con el otro. Y el dibujito acá, y el dibujito acá. Y es una copa pequeña. Pero el rey, que es tan inteligente y que seguramente me ama, va a ver qué potencial tengo. Y así es el mes de Elul que hoy estamos. Es el mes durante que, obviamente, como dijimos, todo el año es bienvenido un vínculo con Dios muy cercano. Pero hoy tienes la posibilidad de que el Dios, tu Creador, el Todopoderoso, está al lado tuyo. No tienes que ir al reinado, pedir cita, entre comillas, a nivel metafórico. No, Dios, el Creador, que te crea cada instante y te ama y confía en ti, que tú has tu misión en la vida, llega a tu familia, llega a tu hogar, a tu casa. Y te pregunta, obviamente, todo esto en forma metafórica, pero está cerca tuyo. Puedes hablar con Dios, te pregunta cómo estás, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. En tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, donde te encuentres, ¿cómo te puedo ayudar? Piensa algo. Imagínate un soldado que ama a su pueblo y ama a su rey. Llega el rey y le dice así: Rey, necesito un arma de esto. ¿Por qué?
porque los enemigos, como usted sabe, están por atacarnos, recibimos de nuestra inteligencia, de que estamos en un estado de emergencia, los enemigos, que Dios nos permita, nos quieren atacar y tenemos que defendernos, y esto y el otro. Rey, yo quiero agarrar a mi grupo y esto, ir y defender a nuestro pueblo amado, y esto, necesito un casco así, y un arma así, y una computadora así, y esto y el otro. Una lista que el monto es impresionante. Y el rey, obviamente, entiende y sabe que el soldado le pide eso porque quiere a su rey, lo ama, y ama a su pueblo, y está por su pueblo. No es que quiera hacer guerra porque está aburrido, que no le permita. No, quiere defender a su pueblo. Por lo tanto, en el día de Rosh Hashanah, es el día que el pueblo Israel, ¿qué hacemos? No lloramos porque nos arrepentimos. Eso es todo el mes de Elul. Es un mes de cercanía, de pedir perdón, de querer mejorar, de reflexionar. Eso, como dijimos, es muy importante. Todo el año es así. Pero Elul sobre todo es así. Y llega Rosh Hashanah, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los judíos y el mundo entero, si Dios quiere, coronamos a Dios. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Es el día que coronamos al Rey. A Dios, a nuestro Creador Todopoderoso, que nos ama y confía en nosotros. Por lo tanto, escucha esta canción en hebreo, que es parte de la oración que hacemos. Y te lo traduzco, es algo corto, te lo traduzco. Zocheinu lechaim melech, melech hafetz b'chaim ve'chodeveinu. בספר החיים למענך אלוהים חיים. Que decimos, recuérdanos para la vida, Rey que quiere la vida, y escríbenos en el libro de la vida. ¿Para qué? Lemanja Elohim Chaim, para que podamos servirte a ti, Dios vivo, Dios viviente. Lo traduzco en forma libre. Es decir, ¿qué pedimos a Dios? Es un día en el cual, como dijimos, Rosh Hashanah, sobre todas las oraciones que son, coronar a Dios. Y la idea es que todo el mundo entero coronemos a Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Es decir, coronamos. Hashem Echad Ushmu Echad. Dios es uno y su nombre es uno. Coronar a Dios, el uno. Ein on mi lo adon, no hay nada fuera de Dios. Coronar, entender que Dios, el Creador del Todopoderoso, te ama y confía en ti y está por encima de todo, incluye todo, y toda su creación está llevada de bien en mejor. Nos está llevando de bien en mejor a la redención. ¿Y qué hacemos? Coronarlo. Es decir, le pedimos a Dios vida, le pedimos a Dios fuerza, abundancia material, abundancia espiritual. ¿Para qué? Para servirlo. Es el día que servimos, le pedimos a Dios toda la abundancia. ¿Para qué? Para servirlo. Como el soldado que va al rey le dice, quiero todo este equipamiento. ¿Para qué? Para servirte a ti, servir a nuestro pueblo. Te invito a ser parte de nuestra comunidad amada Israel High. Llena el formulario si quieres aquí abajo en la descripción. Éxitos.